Una de las claves para salvar la reserva de la biosfera maya, uno de los últimos pulmones ambientales de América, que durante este año sufrió una oleada de incendios que devastó más de 2.000 hectáreas, ha sido el liderazgo de las comunidades locales y del Estado. Así lo determinó un estudio sobre la efectividad del control y prevención de incendios forestales dado a conocer en la ciudad de Guatemala, en el que se analiza el proyecto Nuestras Tierras, Nuestros Bosques. Solo en 2017, cerca de 8.000 incendios de vegetación han amenazado el área protegida más grande de Guatemala, que junto con Belice y México forman una de las masas forestales más grandes al norte del Amazonas y que responde a una tendencia global de incremento de incendios por los cambios en las lluvias, la temperatura y los fenómenos climáticos extremos. Sin embargo, las 398.399 hectáreas de la Reserva de la Biosfera Maya, bajo manejo por concesiones comunitarias que vencen en 5 años, lograron frenar estos incendios y solo el 0,8% ocurrieron dentro de estas áreas representadas por la Asociación de Comunidades Forestales de Petén, ACOFOF, un éxito que contrasta fuertemente con las áreas protegidas estrictas a cargo del gobierno. Estamos dentro de una zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sierra de Lacandón. Da tristeza ver cómo el bosque de a poco se ha ido destruyendo. Desde el momento en el que uno empieza a participar en las actividades de control, prevención de incendios, monitoreo y evaluación en las comunidades, uno ya está arriesgando la vida. Brechas, ríos y caminos contra incendios son algunos de los factores claves para el éxito alcanzado, y ello a pesar del desafío de la disponibilidad de recursos.